Ustedes las mujeres saben que cuando un top deportivo no queda bien, es incómodo y no cumple su función de dar soporte mientras hacen ejercicio. Por eso, invitamos aquí a la asesora deportiva Natalia Carvajal, porque le va a decir cómo debe ser el top que usted necesita. Nati, hola. Hola, buenos días. Muy contentos de estar acá. A veces es un dolor de cabeza porque el top, ¿verdad?, no se ajusta como debe ser y a la hora de hacer ejercicio se vuelve toda una complicación. Sí. Bueno, hoy les traemos varias opciones para que vean que el top debe tener una elasticidad correcta, la tela que compras tiene que ajustarse bien al cuerpo. Y tenemos a nuestra atleta María José. Uh-huh. María José va a demostrarnos, saltando la cuerda, ahora va para Hermosillo a representar a Costa Rica en el Mundial. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Cómo el top? Ya puedes saltar. ¿Ya puedes saltar? Ajá, sí, claro, de una vez. Ok, vean. Este top se llama Afrodita, tiene un cruce al frente y tiene una espalda muy bonita que ahorita la mostramos. Y como ven, él sostiene perfectamente el pecho, da el soporte correcto y María José está totalmente cómoda. Gracias, Mari. Sí. Si María José da la vuelta, este top tiene tiras cruzadas. Esto le permite al top, además de que la espalda luce muy femenina y muy bonita, también permite darle un mayor soporte a la estructura de la prenda. Okay. Entonces es muy importante saber si yo tengo un pecho prominente, ¿verdad?, que la tela realmente sujete el pecho. Claro. Y le dé soporte a la espalda, porque no es solo que luzca lindo, que eso por supuesto lo queremos y por claro, eso diseñamos, pero que cumpla su función para la actividad para la cual lo voy a utilizar. Sí, bueno, aquí tenemos otro set, Nati, vos nos explicás, en este caso, ¿cuál es la propuesta? Ok. Aquí tenemos a Ale. Ale está luciendo un ballet top, como puedes ver, es como el que yo estoy utilizando hoy también. Okay. Es un top que es un poco más largo, ¿verdad? No es debajo o arriba de las costillas, sino que es más larguito. Y esto le gusta mucho a las mujeres que tal vez tienen un poquito más de proporción física, son más protuberantes y tienen un pecho más prominente. Si Ale se da la vuelta, nos puede mostrar. Por detrás también tiene la forma de gota. Este top tiene forro. Entonces, el forro, todos tienen forro, pero los forros son muy importantes. Hay algunas personas que les gusta utilizar los pads, ¿verdad? O las tapaderas para que no se les vean los pezones, sí, que es totalmente normal. Pero nosotros no las utilizamos necesariamente porque tenemos un forro que es totalmente lo suficientemente gruesito, pues, un grosor que no permite que se te vea, ¿verdad? Inadecuado. Sí. Ahora, una pieza como la que está utilizando Alejandra, la pueden utilizar como yo, que hoy estoy vistiendo. Eso te iba a preguntar, sí, porque un outfit casual. Se vuelve la prenda muy versátil. Exacto. Entonces, cuando hablamos de tops, también yo les digo a las muchachas, inviertan en una pieza que ustedes puedan reutilizar para otras actividades. Esta pieza, por cierto, esta tela con la que fabrican, ¿es de secado rápido? Es de secado rápido, se llama Licra Suplex y es para ropa deportiva. No todas las telas están habilitadas para producir ropa deportiva. María José ahorita nos está mostrando un top que se llama Perla. Este top es más corto que el que vimos anteriormente, pero tiene un soporte cruzado. Si te das la vuelta, Mari, ¿cómo ves? Tiene una sonrisa, ¿verdad? O el borde del top, okay, todo su contorno posee elástico. Entonces, eso permite que la persona pueda utilizar este top tanto para ir al gimnasio, hacer pilates, yoga, correr, claro, como también para la playa. Ahora podemos ver a Alejandra, que ya viene con el otro outfit. Este es otro top perla, pero en un color sólido. Y okay, Alejandra lo está utilizando con este short, que hace que si quisiera utilizarlo para la playa, es perfecto. O hace un outdoor, porque vas para una catarata. Entonces sirve perfecto. Entonces, para resumir, lo más importante es que la tela sea hiperelástica, que tenga elasticidad en ambas vías, o sea, no solo para un lado, sino para ambas, para que se ajuste a tu cuerpo. Que tenga forro, que ojalá tenga elástico en los contornos para que te dé mejor soporte y que, por supuesto, transpire bien. Cerremos con esta pregunta que te tenía, porque ¿cómo saber el ajuste
idóneo del top, porque a veces puede ser muy apretado y más bien es incómodo, o muy flojo y no genera la seguridad que usted por ejemplo, decía. Nosotros lo manejamos por talla de brasier normal que utilizas y por kilos. Entonces, digamos, si yo soy 34, mi talla es M, porque el molde está diseñado para 34 a 36. Ok. Pero siempre que tenga elasticidad en ambas vías. Si tiene elasticidad en ambas vías, se te va a adherir al cuerpo y te va a dar soporte. Pero cuando no pasa eso, entonces el top no se te adhiere, entonces no te sostiene de la forma correcta. Gracias, Nati. Muchas gracias. No, gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias, muchachos. Por ayudarnos. Mire, si usted necesita para más información, puede escribir al 8830-6966, 8830-6966, o buscar en Instagram como NCSport6686. Y hoy tenemos una promo para la gente de Buen Día. A ver, ¿cuál es? Hoy tenemos una promoción 24 horas de un 25% de descuento en nuestra página web. Ya está publicado en nuestras redes, ponen Buen Día 2022. Entren rápido. Y lo aplican. Ahí está nuestra página web. En nuestro post, así que muchas gracias por compartir con nosotros y feliz día a todos. A vos las gracias y gracias a las chicas también. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.